seguro, seguro, seguro. Yo puedo convencer a alguien. Espero que ustedes salgan con el mismo ánimo, con las mismas ganas de darle argumentos a la gente. Y si no, miren una cosa. Muchas veces utilizo lo contrario. Digo, dame tú un argumento para querer seguir bajo el yugo de estos gobiernos españoles. Y no tienen ningún solo argumento, ni uno solo, para decirme, no, yo soy español. Bueno, pues sí, yo también soy español, pero he querido dejar de ser. Siempre digo, no, no debería decirlo. La primera pregunta es muy, muy difícil, cuesta mucho, ¿eh? Sí, a ver, los voluntarios... Todo el mundo recibirá en su casa, igual que en unas elecciones normales, recibirá en su casa las instrucciones para ir a votar a su colegio predeterminado de siempre. Si el alcalde no quiere ponerlo, tened en cuenta que todo lo que pertenece a educación es de la Generalitat, no del Ayuntamiento. Por tanto, esos colegios tienen que prestar el servicio. Pero de todas maneras, como son que nos hacen las cosas bien hechas, si el alcalde no quiere ponerlo, nosotros habilitaremos cualquier otro lugar y se avisará a todos los votantes de ese lugar de que ese colegio está habilitado o ese local está habilitado para ir a votar. También, y claro que sí, toda Cataluña. De todas maneras, també vull dir que els voluntaris per fer el referèndum són voluntaris que van a una bossa i d'aquesta bossa treurem els noms dels voluntaris per fer president, vicepresident, vocal, tal, tal. I se formaran les meses com se hace generalment en totes les eleccions. Bona nit. Volia en primer lloc agrair a la taula i a tots els assistents el benvingut. Després volia fer un suggeriment. En Marçal ho ha tocat breument. Jo crec que si compléssim aquests actes, parléssim del projecte del procés constituent, de les projectes que hi ha en economia, en banca, en hisenda catalana, en habitatge i venda, en sanitat, en ensenyament i en moltes més coses. La gent, jo crec que la cosa ens serveix encara més, perquè amb aquest projecte el que estem fent és fer un país nou que deixem enrere tots els efectes que té aquest espai. I a mi m'agradaria que això es pogués explicar millor, perquè hi ha molta gent que no té accés a llegir aquest projecte. Gràcies. Bueno, yo veo que, si queréis contestar, yo veo que hay un sujeto aquí que explica más o menos cómo era el proceso. El proceso constituyente, una vez que votemos a Galicia, declaremos la independencia de Cataluña, ¿qué hará? Habrá unas elecciones, constituyentes, y entonces ahí ya no habrá Junts per Catalunya. Ahí cada partido irá por sí solo. ¿Vale? Entonces, cada partido pondrá su programa electoral y tal. Lo único que pasa es que el proceso constituyente lo que va a mejorar en sí totalmente es que ahora nosotros ya hacemos leyes que podrían mejorar todo esto. Nosotros ya hemos hecho leyes de educación, de bienestar social, hemos hecho la ley de renta mínima garantizada, hemos hecho varias leyes. Lo único que pasa es que no las tumban todas. Hemos hecho la ley energética, no las tumban todas y no podemos ponerlas en práctica. ¿Qué pasa?
casa también, evidentemente, para hacer leyes que mejoren la calidad de vida del ciudadano, tenemos que tener también los recursos. Tener en cuenta que Cataluña solamente recauda el 5% de todos los impuestos que se recaudan. Cataluña solamente recauda el 5%, para ti. El 95% restante lo recauda el Estado español. Es decir, cuando usted paga un IVA aquí por algo que se come aquí o por algo que va directamente a Madrid, ni siquiera hay una décima parte de ese IVA para que se invierta aquí, que sería lo más justo, ¿no? Todas las leyes que nosotros podamos hacer dentro de... O sea, todas las leyes que nosotros asumiremos en el marco legal catalán, una vez que hayamos hecho la ley de conexión, todas esas leyes iremos reformándolas. Habrá leyes que las barreremos. Habrá leyes que las barreremos. Hay leyes del Estado español de hace 300 y 400 años. Bueno, 400 y 400 años. Quiero decir que hay muchas cosas que hay que cambiar. La ley de ferrocarriles, por ejemplo, bueno, data de 150 años. En fin, muchísimas cosas, ¿no? El proceso constituyente es lo que hará, que nosotros intentaremos hacer, bueno, nosotros. Yo estaré en el otro lado, entonces. Yo estaré en el lado de los ciudadanos diciéndole al gobierno que salga en ese momento qué es lo que hay que hacer. Porque eso sí que es lo que tenemos. Por eso decía que también tengo un poder de convocatoria tremendo. Eso sí que es lo que haremos. Nosotros somos protestores. Vean que en otras partes de España la gente se calla, otorga y quien manda es el gobierno. Aquí no. Aquí yo cuando voy al Parlamento siempre hay gente protestando. Y los diputados que tenemos conciencia, pues vamos a preguntarles, ¿qué os pasa? Yo le pregunto prácticamente a todo el mundo que está en el Parlamento y tiene una pancarta protestando por algo, yo voy y hablo con ellos y se lo transmito a la comisión que pertenezca. Yo pertenezco a 6 comisiones y hay 29 comisiones, ¿no? Entonces yo voy a hablar con los diputados que vienen a estas comisiones para que eso lo pongan en marcha, ¿verdad? Que miren qué pasa, por qué pasa esto que pasa. Será muy diferente. Pero precisamente yo creo que el objetivo de una República Catalana no es ni más ni menos que para modificar un sinfín de leyes que no funcionan y ponerlas a funcionar. Modificar un sinfín de cosas que no funcionan y ponerlas a funcionar. Intentar que esas pensiones que están al borde del abismo en el Estado español no decaigan. Porque nos van diciendo que hay brotes verdes, ¿verdad? Mismo que los hilillos de plastilina, ¿no? De chapapote. Pues no hay brotes verdes. Lo que hay es que en el INEM hay mucha gente que ya no se apunta al paro porque dice que ¿para qué? ¿Que para qué? Nos engañan como quieren. Nos quieren, nos intentan engañar como quieren. Y bueno, al contrario que en Andalucía, aquí no tenemos ese PER. Ni lo queremos, no queremos vivir de limona, queremos vivir de nuestro trabajo, queremos vivir con sueldos dignos, un trabajo digno, donde podamos ir con la cabeza alta y decir que lo que yo tenga me lo ganó yo y lo que tienes te lo ganó tú. No te lo tiene que dar nadie para que luego lo sigan votando, como están haciendo en otras partes de España. A mí me gustaría hacer una cosa sobre la pregunta del... abans em preocupo comentar precisament doncs, que en el cas dels que surti sí o no en el referèndum hi havia el govern determinat a comprometre's a fer paret el mandat de les urnes. Llavors en el cas que surtis que no s'ha anunciat es convocarien unes eleccions autonòmiques el mateix 1 d'octubre i en el cas doncs, que surtis que sí s'aplicaria el resultat amb, com deia l'Eduardo, doncs, amb un govern doncs, que surtis si sortiria Junts per Sí, però a la vegada s'iniciaria doncs, aquest procés constituent. Primer es proclamaria la independència, després es convocarien unes eleccions constituents i llavors sí que cadascú dels partits en els quals es presentin aquestes eleccions presentarien doncs, el que són el programa electoral. I ara la llei em sembla que ens afegirà alguna altra cosa, molt breu, però sí que també recordar que Eduardo comentava que
setmana rere setmana, i jo també abans ho repetia, setmana rere setmana tenim un tribunal constitucional que està sobre nostre i que ens anul·len totes les lleis que s'aproven aquí al Parlament de Catalunya. Jo soc molt d'una frase que diu que les lleis mai estan per sobre de les persones, sinó que són les persones les que estan per sobre de la llei, perquè al final qui són les que fan qui fa la llei, qui fa la legalitat, són les persones. Jo sóc una cosa, Ramon, perquè a mi m'ha encantat la teva pregunta. Fixa't una cosa, és que realment el que hauríem d'estar treballant, el que hauríem d'estar fent, presentant propostes, que de fet Esquerra Republicana, amb la campanya de la República que farem, ja pretenia fer això, és discutir quin model de país que volem. I el que estem fent, encara ens estem plantejant i estem venent el dret a decidir. És a dir, davant d'un referèndum, perquè la gent pogués dir sí o no, anem a explicar els avantatges, anem a explicar els pros, expliquem també els contres, perquè probablement també n'hi ha. I estem argumentant, estem intentant convèncer que la gent vagi a votar. I realment la reflexió que has fet tu, tens tota la raó, perquè aquí les energies, els esforços, els hauríem de dedicar a això. Quin model de país volem? Ho farem? Ho farem, no ho deixarem de fer pas, no? En el procés constituent. Però és així. El Josep Rufà, el senador, sí, els afegiu una cosa? Sí. A veure, el que farà el govern és, com han dit un mica l'Eduard i el Marçal, però es tindrà de consolidar, o sigui, no hi haurà unes eleccions constituents al mes d'octubre ni al mes de novembre. Haurà de tindre un temps per consolidar la república, i el que s'hi farem durant el procés constituent, els partits d'esquerra com Esquerra Republicana, és treballar perquè la república, quan més d'esquerra sigui, més transversal, just amb els treballadors i amb la classe obrera, amb els jubilats, doncs les lleis intentarem que siguin les més adequades al nostre país. I després, a més, ja s'han fet un munt d'actes arreu del territori de Catalunya recollint una mica tot allò que els catalans han anat aportant amb diferents idees. Això es continuarà fent, però això està clar, que si els constituents guanyés la dreta catalana, doncs tindríem una república que deixaria amb unes lleis, bàsicament, majoritàriament, amb vots de la dreta catalana. Per altres demanarem és el nostre vot, per això no anirem amb Junts pel Sí, però sí que realment hauríem de pactar amb totes les lleis. Quan més vots aconsegueix Esquerra Republicana i altres partits d'esquerra, o quan més vots tingui la dreta catalana, o els que no volen Catalunya com a república, pots imaginar-vos vosaltres les discussions que hi poden haver. Vull dir que serà, si això és interessant, jo crec que la Constitució, la redacció de la Constitució, encara serà molt més interessant que ara, i això sí que us tornarem a demanar, si hem tornat pesats, que torneu a participar un altre cop en reunions, que porteu les vostres idees, via de web, via la presidenta de la secció local, via la regidora o el regidor, i de les persones més properes. Perquè han parlat de tot, han de parlar del servei de correus, fins i tot els serveis de ferrocarrils, els que pot ser sense estació a l'Hospitalet, o el que han de fer. Doncs tot això també se n'ha de parlar. Només volia puntualitzar una miqueta això. Que nadie se piense que aquí vamos a notar un cambio brusco, de golpe, porrazo. O sea, nosotros vamos a votar el domingo, el lunes a trabajar todo el mundo, todo va a seguir igual, vamos a tener una fiesta tremenda porque el referéndum se va a hacer y porque va a salir que sí, porque vamos a declarar la República Catalana, tenemos una fiesta tremenda, pero que todo va a seguir igual, paulatinamente, y vamos a empezar a ver unos cambios con referencia a esos países de referencia que tenemos, que son Austria, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, países que están a captamund, diríamos, ¿no? Países avanzados. Porque Cataluña puede ser uno de los países más avanzados de Europa. Cataluña, ahora mismo, somos el 0,1% por mil de la población mundial y exportamos en conocimiento, búsqueda, reserva, tal, el 1 por 1000. O sea, Cataluña no es que sea algo así pequeñito que no lo conozcan en el mundo y solamente lo conozcan por la familia o por el Barça. No, Cataluña es una potencia de alguna manera, pero una potencia que no tiene apoyo del Estado
que tendría que darle un apoyo para, incluso para sacarle el jugo más. Cataluña es el motor económico de España. Si no lo alimentan, pues pasa pues que el motor se tripa y pide la República. Ara la pregunta. Anem una mica de lluny. Només volia fer-li una pregunta. Totes aquestes lleis que el Tribunal Constitucional ha aprovat es podran no fer, es podran fer servir o què passarà? I a tots vosaltres. Teniu una miqueta de pica-pica.